¿Y Aaron podría colaborar con estos artistas en su nuevo álbum? Aaron podría tener una canción con Cherry Filter, una banda de rock muy famosa en Corea, pero fue solo el comienzo de varios rumores sobre las posibles colaboraciones. En una entrevista que Aaron tuvo con Pharrell Williams, ambos bromearon con la posibilidad de que el cantante estadounidense sea parte del álbum, más allá de su colaboración, que ya se confirmó. También se mencionó que el líder de BTS podría lanzar una canción. Con la cantante y rapera conocida como Bibi, también como un track junto a su compañero Jungkook, hay posibles colaboraciones, pero hasta ahora solo son rumores. Algunos detalles fueron confirmados para el lanzamiento. Y Tejon de TXT da positivo al Corona. El 5 de noviembre, Beat Hit Music emitió un comunicado que decía: Tejon se sometió a una prueba rápida de antígenos el 5 de noviembre después de experimentar síntomas leves y fue diagnosticado con Corona". La etiqueta indicó además que ninguno de los otros miembros de TXT presentará síntomas y ha recibido resultados negativos de los kits de prueba de autodiagnóstico. Hit Music declaró además: TXT participará en KBS Music Bank en Chile, como cuatro miembros, sin Taeyun el sábado 12 de noviembre. Y BIE expuso su hábito de dormir. En una entrevista del 2015 se le preguntó a los integrantes: ¿BTS todavía vive juntos? Mientras todavía vivían bajo el mismo techo, qué cosa interesante ha pasado. BTS compartió que Vi ocasionalmente es sonámbulo. Jimin dijo que también hay momentos en los que Vi habla mientras duerme. Hay ocasiones en las que Vi comienza a decir que quiere pedir Nam yong. fideos fríos coreanos, esto mientras está dormido. Algunos miembros conocían el hábito de dormir único de Vi, y el mismo Vi no lo sabía. Vi está durmiendo y luego de repente empieza a despertar a Jeho para pedirle que ordenara algo de Namyon. Una vez se reveló esto, Shuga dijo que el hábito de dormir de Vi es increíble. Y los fans saben cómo se ve el dormitorio de BTS incluso sin un recorrido. Los fans recordaron haber visto el fondo y partes de su cocina en otros videos. Y este enorme candelabro también fue un gran regalo ya que también se ve con frecuencia en su contenido. Puedes verlo aquí en una selfie tomada y publicada en línea. Aquí hay otra foto de su cocina en Bangtan Bomb anterior. Jimin y Jungkook también hicieron una transmisión en vivo de la comida antes y también se le han visto en otros videos de su dormitorio a través de transmisiones y en su video musical Lives Goes On. También Suga dio un vistazo durante una transmisión. Aquí se ve un poco de la habitación de Jimin y J. Hope y hay un vistazo del baño, además de otro dormitorio donde se ve a Jungkook. Sabemos ahora cómo luce el dormitorio de los chicos de BTS. Pero ¿tú qué opinas? ¿Y Jungkook disfruta su castigo? Los chicos aparecieron como invitados en C Radio Idol True Colors de NBC. Los miembros tuvieron que comer galletas con un relleno de wasabi, pues fallaron en un juego. La mayoría tuvieron problemas para comer demasiado wasabi. Algunos de los integrantes incluso comenzaron a llorar por el wasabi, como vi. Mientras la mayoría de los miembros luchaban con el wasabi. Jungkook estaba completamente bien. Incluso se le oyó decir que las galletas de wasabi estaban deliciosas. Mientras las personas a su alrededor luchaban, Jungkook estaba tranquilo. Y este es el mayor debut para canciones de solistas coreanos en su semana de lanzamiento. Número 1, Left and Right con 36.7 millones. 2, Stay Alive con 24.8 millones. Y 3, The Astronaut. Con $24.2 millones, la nueva canción de Jin. Y BTS ha sido nominado en cinco categorías de los Melon Music Awards 2022. Bonsang Top 10, Best Male Group, Artist of the Year, in Popularity Award y Son of the Year con That That de Suga. Y Lisa de Blackpink revela que el fantasma que vive en su casa es un poco extraño. Se ha revelado que el antiguo dormitorio estaba embrujado. Después de que Jisoo vio una mano blanca entre la ropa de su armario. En otra ocasión Lisa escuchó golpes en su armario. También sufría de parálisis del sueño. A pesar de su miedo, incluso tener dificultades para dormir, Lisa habló en una entrevista reciente con Jojo de Kiss FM Ella dijo Creo que tengo una historia paranormal. Me encantaría contarles, dijo Lisa. Está en mi sala de computadoras. En la parte de atrás hay un bote de basura, un contenedor de sensores eso solo se abre cuando agitas la mano alrededor. Así que estaba sentada haciendo cosas de YouTube y luego de repente en la parte de atrás solo efecto de sonido de apertura y dije Tal vez mi gato simplemente, ya sabes, pasó caminando, quiero decir, me. Así que miré hacia atrás y no había nadie. Y siguió abriendo como cada cinco o diez minutos. Dijo la idol. Hay una historia en la habitación. O tal vez hay un fantasma muy ordenado al que le gusta tirar cosas, preguntó Yoyo. No lo sé, respondió la Idol. Eso sería útil, ¿no? agregó el presentador. Pero me acostumbré. Ahora estoy acostumbrada. Así que lo escucho todos los días, dijo ella. Así que todavía lo hace, dijo el presentador. Sí, lo dejaré así. Es como. Oh, está bien. Tal vez estén aburridos, dijo. Parece que el fantasma simplemente está aburrido y por eso. Distrae con la basura. Y al integrante del grupo parece estar de acuerdo y descansa en la noche. Pero tú qué opinas? ¿Te asustarías con esto o te acostumbrarías? A lo mejor el fantasma quiere darle un mensaje o algo que necesita para decirle a alguno de los familiares. ¿O tú qué opinas? Obviamente a uno de sus familiares. Guess, okay. yeah. Y Jungkook al servicio militar, la agencia emite un comunicado. Parece que Jungkook será el último integrante en ir al servicio. Admitió hace poco la compañía que aún no tiene planes militares para todos los miembros, excepto para Jin. El gobierno surcoreano debatía qué hacer con los integrantes de BTS y los otros grupos de K-pop que han hecho grandes aportaciones a la cultura del K-pop, pero Beat Heat Music hizo un comunicado confirmando que el idol Jin será el primer miembro en hacer su servicio. El CEO dijo que la compañía espera una disminución de las ventas del grupo. Conforme los artistas van al servicio militar, también dijo que las fechas en las que los demás van a presentarse aún no se deciden, pero se especula que el último integrante finalizará en el año 2023, ya que la compañía espera tener el grupo completo a mediados del 2025. Por el momento, los idols se enfocan en sus carreras en solista. Y Aaron paga miles de dólares por un vestido de novia. ¿Se irá a casar? En estos días se dio a conocer que Namjoon pagó miles de dólares por un vestido de novia el cual las ARMY pensaron que el idol se podría casar. Este pago se dio a conocer en un artículo donde se habló por su amor por el arte y el apoyo a la cultura coreana. Y Namjoon no se casará pronto, pero el rapero hizo una donación a una asociación del patrimonio de Corea que busca restaurar un vestido de seda roja muy fino del siglo XIX. El vestido de novia por el que pagó tuvo una donación de... 69.800 dólares, pues es de los últimos 40 que quedan en el mundo.